Hola comunidad de GSTV, soy Dani, me da mucho gusto volver a estar con ustedes y platicarles ahora del eneatipo 7. Es el epicuro, el planeador, es esa figura que no debe faltar en ningún lado. Son los que cuentan los mejores chistes, los que organizan las mejores fiestas, los que se comen los mejores postres, los que andan buscando constantemente algo nuevo y divertido que hacer, los que nos invitan a subirnos al bungee, a andar en la bicicleta y a buscar emociones muy intensas. El eneatipo 7 busca la alegría y la gran satisfacción siempre. Es una personalidad que es multitodo. Tú pregúntale a un 7 sobre lo que quieras y siempre lo vas a saber. Tienen una singularidad. Agarran un libro, van al índice, luego van a la mitad del libro, luego se van al final y ya saben de qué se trató la obra. Y le vas a preguntar sobre cualquier tema y te lo va a contestar. No le rasques mucho porque, bueno, encontrarán la forma de darle la vuelta a la pregunta. El eneatipo 7 huye del dolor. Cuando hablamos de que es un planeador y partiendo del principio de que no le gusta el dolor, terminar algo es doloroso. Siempre estarán iniciando algo nuevo y no terminarán lo anterior. Generalmente hay quienes sí lo acaban, pero siempre vamos a encontrar a alguien que además nos jalan, son habilísimos, tienen una gran habilidad para llevarnos a hacer cosas diferentes. El problema es que cuando ya estamos encarrilados, de repente dice, no, ya no vamos a hacer esta carrera que habíamos preparado y ahora vamos a ir a nadar. Oye, pero no, ahora vamos a esto, es más divertido, así que vamos a ello. El 7 tiene esa singularidad, son habilísimos en las matemáticas, el hablar se les da con una gran facilidad, convencen siempre. 7, 6 y 5 son de la tríada mental. Son personalidades que viven en la cabeza, a diferencia de el 2, 3 y 4 que viven en el sentimiento. Pero bueno, hablaremos de ello un poco más adelante. Soy Dani, nos vemos en el siguiente eneatipo.